Vamos a iniciar la elaboración de una ordenanza municipal de calidad del aire y protección contra la contaminación atmosférica. Porque, como estamos apostando por una ciudad de futuro, por la energía y por la movilidad sostenible y la neutralidad de carbono, no podemos seguir gestionando esa ciudad del futuro con normas del siglo pasado. Hasta ahora, gran parte de esa normativa estaba dentro del Plan General del año 1987, que está totalmente obsoleto y que, por ejemplo, obliga a construir chimeneas de grandes dimensiones para la extracción de humos cuando la tecnología permite sistemas mucho más asequibles a bares, a negocios relacionados con la hostelería. Y, por supuesto, también hay maneras de hacerlo con menor impacto visual. Disponer de una ordenanza moderna va a permitir que la hostelería y que esas empresas en general puedan incorporar nuevas tecnologías para el control de emisiones de su actividad. También va a generar un marco legal de confianza más claro que nos permita en el ayuntamiento realizar un control riguroso de una forma mucho más sencilla y dar facilidades.